Suscríbete. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La reflexión de hoy se titula Lávese las manos, primera parte. Este es un testimonio. En plena pandemia del coronavirus, cumplí con la cita médica programada para un control del marcapasos que me fue instalado hace 2 años. Cuando llegué al hospital, hombres vestidos con trajes especiales me interpelaron. ¿Qué desea? Tengo una cita con el cardiólogo. Primero vaya a esa gran carpa. Seguí el camino indicado en el suelo. ¿Qué desea? Preguntó una enfermera. Tengo cita con el cardiólogo a las 11:30. Vaya a esa cabina. Allí me atendió otra enfermera ubicada detrás de un plástico protector. ¿Tiene una confirmación de la cita? Sí, señora, aquí está. Después de mirar detenidamente la orden, me entregó un papel verde. Con esto, lo dejarán entrar en el hospital. Para ingresar a la enorme carpa tuve que lavarme las manos. Al salir de allí, tuve que lavármelas por segunda vez. Al entrar al hospital, me exigieron lavarme las manos. Antes de sentarme en la sala de espera, me lavé las manos por cuarta vez. Después de que el médico revisó el marcapasos, me las lavé otra vez antes de salir del hospital. Cuando por fin terminé este largo recorrido, pensé jocosamente, ¿a qué viniste al hospital? ¿Estás tan sucio que debes lavarte las manos cada rato? Meditando un poco en esto, recordé la primera vez que entré en una sala donde se predicaba el Evangelio. ¡Cuán grande ha sido mi Señor! Y debido a que el tiempo se nos ha terminado, continuaremos con este testimonio en nuestro próximo encuentro. Suscríbete.